ikasleak, lankideak, gonbidatuak, lagunak. Ongi etorri Deusto Forum Gipuzkoak antolatutako elkarrekin bizitzeko hiriak hitzaldi sorta honen beste hitzaldi batetara. Me gustaría, por supuesto, dar una bienvenida muy especial a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y a Juan Mari Uriarte, obispo emérito de San Sebastián, que introducirá su ponencia. Muchas gracias a los dos por estar aquí hoy a la mañana. Me gustaría también, antes de empezar, disculparme porque empezamos un poquito tarde, pero bueno, empezamos, estamos aquí, así que es que ricasco también por la paciencia. Elkarrekin bizitzeko hiriak da Deusto Forum Gipuzkoak urtxo ontarako antolatu duen lehen zikloa. Hiriak osatzen duen espazioaren perspektibatik, bertan gertatzen diren elkarrekin tzei, eman dakizkiekin erantzun posible inguruan, ari gera galderak eta erantzunak plazaratu eta planteatzen. A partir pues de esta pregunta, de cómo suceden las interacciones y se articula la convivencia en nuestras ciudades, cívitas, polis o urbes, hemos planteado este ciclo de conferencias, que tiene como marco este inmejorable espacio universitario y como ponentes a alcaldes y alcaldesas que, cada cual desde su realidad, nos ayudarán a construir el espacio común. Ese espacio, el pasado día, en Ecogoya, alcalde de Donostia, nos refería como el espacio en el que vivir con, desde el respeto como clave compartida común. A partir del mensaje de esperanza compartida para la convivencia y su resolución, con el que finalizábamos la pasada conferencia con el alcalde de San Sebastián, es para mí un placer introducir hoy en este ciclo a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Su inconformismo frente a la injusticia y la vocación de servicio público hicieron que esta magistrada jubilara tomara la decisión de desjubilarse, como dice ella misma. Desde entonces, su voz y su actuación han sido un referente en la escena política española. Pero no seré yo quien haga la presentación de Manuela Carmena. Es un placer para mí ceder la palabra a Juan Mari Uriarte, obispo emérito de San Sebastián, para este menester. Ambos comparten la visión... Ambos comparten la visión y la reflexión sobre la reconciliación y los procesos de reinserción social. Es un lujo contar hoy con su presencia aquí. Antes de cederle la palabra, me gustaría recordarles a todos, a todas, el formato que solemos utilizar en Deusto Forum. Veo desde aquí que todos tienen estas tarjetitas con las que solemos funcionar. El proceso es fácil. Para la ronda de preguntas posterior, cada uno, cada una puede escribir las preguntas que le quiere formular en la ronda posterior. Habrá compañeras que recogerán esas preguntas y yo mismo se las formularé después en la ronda de preguntas. Nada más. Eskerrik asko benetan, Juan Mari, gurean izateagatik, eta zurea da hitza. Autoridades académicas, organizadores, profesorado, alumnado, participantes, mi querida Manuela. Cuatro jornadas de intenso trabajo en el seno de un grupo plural me fueron suficientes para apreciar en Manuela Carmena unas opciones precisas, una competencia excepcional y un sólido fondo ético. Pronto se creó entre nosotros una empatía recíproca. Su deseo expreso de que fuera yo quien la presentara ante ustedes en este foro y la delicada invitación del rector de la universidad a que aceptara el encargo suscitaron en mí una respuesta afirmativa inmediata. Manuela, me siento dichoso de prestar a la universidad y a ti este pequeño servicio. Manuela Carmena tiene una rica trayectoria difícil de ser condensada en unos breves párrafos. A los 21 años es ya licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid. Es cofundadora del despacho laboralista que sufrió la bárbara matanza en Atocha en 1977. En estos años
defiende a muchos miembros de la clase trabajadora cuyos derechos eran con frecuencia ásperamente atropellados. A partir del año 1981 inicia su carrera judicial. Purificar y dignificar la judicatura, combatiendo las corruptelas que la mancillaban, constituye en estos años uno de sus mayores desvelos, desde los diversos niveles de responsabilidad a los que va siendo progresivamente promovida. En 1986 recibe merecidamente el Premio Nacional de Derechos Humanos, asimismo condecorada con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y reconocida con el Premio Manuel de Irujo. Es también una de las fundadoras de Jueces para la Democracia. Le debe mucho el Libro Blanco de la Justicia, en cuya elaboración trabajó denodadamente. Publica en 1997 su libro Crónicas de un desorden, Notas para reinventar la justicia. Entre los años 2007 y 2009 fue relatora de Naciones Unidas. Desde el grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias practicadas en muchos países, criticó severamente las violaciones de los derechos humanos y urgió a la ONU a que ante tales atropellos estuviera a la altura de su misión. En el año 2010 se jubila de sus responsabilidades en el mundo de la judicatura. Al año siguiente es nombrada asesora del gobierno vasco para la debida atención a las víctimas de abusos policiales. Hay en su vida una iniciativa que refleja bien a las claras su fondo humanitario y su voluntad rehabilitadora. Funda una empresa singular llamada Yayos Emprendedores, destinada a comercializar productos elaborados por personas en prisión. Esta empresa no distribuye beneficios, destina todos sus recursos en retribuir a los presos y en reinvertir los excedentes en el propio proyecto para dilatar sus fines. El objetivo e intención de esta empresa es la reinserción social de la población presidiaria. En 2014 escribe otro libro titulado Para que las cosas puedan ser diferentes, reflexiones de una jueza. Y en 2015 presenta su candidatura a la Alcaldía de Madrid. El 13 de junio es proclamada alcaldesa de la capital de España. Todos los presentes le deseamos que esta ardua responsabilidad suponga un real servicio a la entera sociedad madrileña y muy en particular a sus ciudadanos más desasistidos. La trayectoria exterior que he intentado diseñar en los párrafos precedentes está inspirada por un fondo interior de criterios éticos, de justicia social, vivencia humanitaria, búsqueda de la concordia y voluntad regeneradora de la vida pública. Este fondo vivencial está alimentado por dos cualidades inestimables que son características de su personalidad: tenacidad y creatividad. Manuela, estoy seguro de que el nutrido auditorio, nutrido y cualificado, te escuchará con toda atención y recogerá con esmero tus reflexiones y propuestas en torno al tema que se inscribe en el ciclo anual Ciudades para Vivir, Ciudades para Convivir, organizado por esta universidad. Muchos huecos vacíos tiene esta presentación. Te merecías a alguien más competente que yo.
pero de lo que sí puedes estar segura es de que las líneas en las que he intentado enseñar tu persona y tu proyecto no son palabras al viento. Manuela Carmena Castrillo, ongi etorria gure artera. Bienvenida. Bueno, antes que nada, egunon. Y muchísimas gracias, Juan Mari. Porque la verdad es que cuando uno escucha a una persona de tu talla, personal y moral, decir, valorar, digamos, un poco mi trayectoria vital, pues uno siente muchísima legítima emoción y un grandísimo agradecimiento que quiero manifestar muy expresamente, ¿no? Y después, pues de nuevo, muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes. Yo estoy feliz de estar aquí, en primer lugar porque me encanta poder compartir reflexiones con todas las personas que sé que sienten interés por conseguir que el mundo sea diferente, que el mundo sea mejor, que nuestra sociedad valga la pena y que todos podamos ser más felices. Sé que aquí estáis aquí porque os preocupan los mismos temas que me pueden preocupar a mí y por eso pues autoridades académicas, estudiantes, en fin, todo el mundo, os doy las gracias porque creo que es imprescindible que nos reunamos personas para pensar, para trabajar en cómo podemos conseguir que las cosas sean realmente mejores, que el mundo evolucione hacia el sentido positivo en el que pueda distribuir más felicidad a todos y cada uno. Pero dicho esto, tengo también que advertir que cuando me pedisteis, me pidió la universidad que hablara de este tema trascendental sobre las ciudades, con además el subtítulo de Ciudades para vivir y Ciudades para convivir, pues tengo que reconocer una cierta, quizá escasa preparación en una teoría profunda sobre el mundo de las ciudades, ¿no? En cuanto que yo soy, pues como a mí me gusta decir, simplemente una política ocasional. Yo no soy una política profesional y la verdad es que hasta que en el mes de febrero pasado, pues esa candidatura madrileña de personas muy desconocidas y que se había gestado en las zonas, digamos, en los barrios más vulnerables de Madrid, me convencieron para que les liderara, pues no me había puesto a reflexionar en profundidad sobre las ciudades. Y por ese motivo, pues os pido disculpas si mi reflexión sobre las ciudades no alcanza la capacidad de conocimiento que estoy segura que muchos de vosotros tenéis, ¿no? Ya os digo, a mí me gusta presentarme como eso, como una política ocasional. Y quizá eso me hace reflexionar sobre si todos los políticos no deberían ser ocasionales. No pretendo ni muchísimo menos descalificar a los políticos profesionales. Pero sí me encuentro muy a gusto cuando leo el poema precioso de León Felipe y define al romero, como dice él, romero solo es la persona que pasa siempre por caminos nuevos, que no hagan callo las cosas, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Yo creo que quizá el llegar a regentar una responsabilidad indudablemente política como es la de la Alcaldía de Madrid, con ojos nuevos, aunque tenga 71 años, probablemente da una posibilidad de percibir la realidad con esa falta de callo, con esa falta, digamos, de experiencia, pero a su vez frescura, que puede producir en el cuerpo y en el alma estar frente a algo extraordinariamente nuevo y diferente, que lo ves con ojos nuevos, ya digo, con ojos nuevos, a pesar de tener 71 años, llevar gafas progresivas y todas estas cosas que significa la edad, ¿no? Bueno, yo creo que la sensación que yo tengo ahora al regentar una ciudad tan grande como Madrid, con más de 3 millones, casi 200.000 ciudadanos, con 30.000 funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid, con un presupuesto enorme, con una capacidad inmobiliaria grandísima, es la de estar ante una realidad que precisa una primera reflexión. En el tiempo que llevo como alcaldesa de Madrid he recibido a más de 500 personas. Desde un primer momento mi idea fue muy clara, yo necesito transmitir una idea de que cualquier persona que tenga algo que decir,
su alcaldesa puede decirlo, porque creo que es imprescindible que fundamentalmente haya una especie de intercambio que me permita a mí conocer qué son las ciudades, qué soy una ciudad que puede tener las características que he intentado definiros con esos pequeños números que puede ser en este momento Madrid, ¿no? Y la impresión que tengo, queridísimos amigos, es que tenemos que situarnos en una realidad que de alguna manera apunta a la convocatoria de este debate. Vivimos en un momento de cambio constante. Quizá nuestra generación está viviendo, y todavía no lo ha asumido, el que nada es estable en la sociedad que vivimos. Por supuesto que me siento muy cómoda con esto de las sociedades líquidas, el concepto de ese constante cambio, ese fluir del agua, ¿no? Porque yo creo que constantemente las ciudades evolucionan. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una especie de fuerza enorme de modificación de la realidad social, probablemente como consecuencia de los grandes descubrimientos tecnológicos, que hacen que estemos en esa constante evolución. Por eso yo lo primero que creo que hay que decir es que las ciudades están en una evolución tan trepidante que nosotros tenemos que ser conscientes, todos aquellos que nos interesa el tema por una u otra responsabilidad, de que tenemos que estar siempre en la punta de lanza de decir por qué no, qué pasa, por dónde viene el cambio, etc. Me ha gustado mucho leer un libro muy pequeño y muy sencillo que habla de la historia de las comunicaciones, en el que da una idea que me gustaría compartir con vosotros. La verdad es que no sé si somos conscientes hasta qué punto el mundo camina por esa trayectoria de un cambio constante a partir del mismo momento en el que las comunicaciones se separan del transporte. La verdad es que hasta que no se inventa el telégrafo, la humanidad siempre vivió que la manera de dar la noticia era la diligencia, era el caballo, era la persona, y de pronto las palabras van solas. Las palabras van por el aire, y ahí empieza la gran modificación. Pero fijaros que cuando las modificaciones son tan profundas, yo creo que a la sociedad la cogen sin preparación, por supuesto, ¿no? A mí me ha resultado muy interesante, cuando me he puesto a estudiar la invención del teléfono en 1876, el recordar que el teléfono no se inventa para que hablen las personas, porque esa necesidad no había surgido. En el 1876 nadie pensaba que uno tenía posibilidad de hablar y no se había creado esa enorme sensación que ahora tenemos de estar constantemente hablando unos con otros. No, las personas se visitaban en sus casas, se mandaban algunas cartas y punto. Y cuando Bell inventa el teléfono, jamás piensa que va a valer para lo que luego vale. Piensa que va a valer, fijaros qué curioso, para transmitir contenidos, para que se puedan transmitir obras de teatro, para que se pueda transmitir música, ópera. Pero ¿qué ocurre? Que en la realidad, con esa fuerza innegable que es la suma de todos, pues asume algo para lo que no estaba preparada, pero que es reconquistar, empoderarse con esa capacidad de comunicarnos que ahora todos tenemos elevada ya a un punto casi incuestionable, ¿no? ¿Y con eso qué quiero decir? Quiero deciros que vivimos un momento en el que cada uno de nosotros está empoderándose todos los días con una capacidad extraordinaria. Evidentemente, ahora mismo, el mundo de las tecnologías nos permite hablar con personas no solamente que están muy lejos, sino que no conocemos, y podemos estar trabajando y elaborando proyectos yendo hacia unos lugares que absolutamente desconocemos y que ni siquiera podemos precisarlo. Yo creo que ese enorme cambio nos obliga, de una manera muy clara, a plantearnos que esa constante evolución de la sociedad nos tiene que estar al día y tenemos que estar trabajando al máximo para la invención en todos sus terrenos. Y ahí es donde yo quería poner el foco algo que a mí me parece muy importante, y es la invención social. Estamos acostumbrados a que constantemente los medios tecnológicos avanzan y avanzan de una manera imparable, como os decía, pero siempre como ubicándose hacia unos contenidos que parece que están disociados, apartados de lo que yo creo que debe ser el emprendimiento social. De ahí que me parezca especialmente importante que reflexionemos un poco sobre lo que es el emprendedor social. Desde hace mucho tiempo, y lo ha recogido Juan Mari, se lo agradezco, rescato la palabra del emprendimiento. La palabra del emprendimiento parece que solamente tiene su nicho en un emprendimiento económico.
Yo digo, bienvenido sea, por supuesto que es imprescindible que haya emprendedores económicos, emprendedores que estén ubicados fundamentalmente a conseguir unos objetivos, unos rendimientos económicos. Pero junto con ese emprendimiento, claro que todos admitimos, es necesario que esté enormemente destacado el emprendimiento social. Es imprescindible que veamos con todas las tecnologías que tenemos en nuestra mano cómo podemos conseguir que haya un mundo más justo, que haya unas ciudades más equilibradas, etcétera, etcétera. Me parece que todo eso forma parte de algo que no podemos evitar y que lo tenemos que estar constantemente en nuestra perspectiva. Me ha sorprendido mucho, desde que estoy asumiendo esta responsabilidad, entrar en todo este mundo, que vosotros estoy segura que habéis oído mucho, de las Smart City, las ciudades inteligentes. Y me sorprende, ¿hacia dónde se orientan las ciudades inteligentes? Cuando yo he llegado al ayuntamiento, he encontrado que tenemos varios contratos hechos con grandes empresas de informática para precisamente dotar de esa inteligencia al Ayuntamiento de Madrid. Y yo he preguntado, ¿pero esa inteligencia alguna vez se ha ubicado, por ejemplo, para medir la desigualdad o para buscar cómo podemos abordar el tema del analfabetismo informático que ahora mismo nosotros constatamos que tenemos en muchos barrios, en muchas zonas de esta gran ciudad? Reivindico, por tanto, la necesidad del emprendimiento económico, pero junto con el emprendimiento social. Dar todas las alternativas que sean posibles para que esto empiece a permitirnos el entender. Las ciudades evolucionan a una enorme rapidez, pero tenemos que tener claro cómo podemos apostar por la evolución que más nos interesa. Y a partir de ahí yo quería empezar a deciros que si las ciudades van por este camino, con esta velocidad, tenemos que plantearnos cómo se gobiernan las ciudades y cómo debe ser el gobierno de las ciudades y cuál debe ser el objetivo de esos gobiernos. Yo pienso, en primer lugar, que el gobierno de las ciudades, quizá el gobierno de los países, el gobierno de las naciones, el gobierno del mundo, atraviesa una crisis muy importante y que tenemos que abordar con mucha valentía. Hemos optado por procesos de democracia representativa en lo que, digamos, todas las fuerzas que en cierta medida significan el desarrollo de las diversas alternativas políticas admiten y nadie cuestiona. A mí, sin embargo, me ha gustado recordar, y lo hice precisamente el día 15 de septiembre, que es el Día Internacional de la Democracia, las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando él mismo, dirigiéndose al mundo en general, avisa que la democracia no es solamente la democracia representativa, que hay que conseguir incorporar una participación de los ciudadanos en la democracia que la haga más real, que es imprescindible que la sociedad civil pueda participar también en la democracia. A partir de ahí, yo creo que es necesario rediseñar el gobierno de las ciudades. Y hay que rediseñarlo partiendo que es necesario cómo asumir que los propios ciudadanos participen también en el gobierno de la ciudad. Cuando yo acepté el liderar la candidatura que ahora mismo está gobernando Madrid, lo primero que cuestioné era por qué había que seguir haciendo política, entre comillas, como siempre. Fue muy curioso. La verdad es que yo me encontraba con un colectivo de personas que eran muy jóvenes, por supuesto, muchísimo más jóvenes que yo, pero algunos extraordinariamente jóvenes. Y me sorprendió el pensar que en algunos aspectos podía resultar yo más innovadora que ellos. Me acuerdo la primera vez que nos reunimos, que yo les dije, bueno, yo no quiero ir a ningún meeting. Ellos dijeron, pero ¿y eso? ¿Y cómo se va a hacer una campaña electoral sin mítines? Yo dije, pues los creo que son absolutamente dañinos. El mítin es como un sermón. Es como desde un púlpito decir toda una serie de expresiones y punto. No, no hagamos mítines. La verdad es que, bueno, yo creo que ellos sabían lo que hacían cuando me habían pedido que liderara la candidatura, pero se quedaron un poco aterrados y me dijeron, ¿pero qué haremos? Y dije, haremos reuniones, haremos encuentros. Y la verdad es que fue divertido porque cuando fue el primer encuentro se decidió alquilar a todo esto. Se trataba de una candidatura que no tenía ningún tipo de presupuesto, no tenía detrás ningún partido, etc. Y lo primero que hicimos fue en un autobús llenarlo de sillas y empezamos a ir a los barrios. Nos acompañaba el tiempo, estábamos en primavera,
se ponían las sillas y eran realmente reuniones, no había estrados y salían los problemas. Bueno, yo creo que esa estructura, el primer día, generó una gran sorpresa. Me importa destacar eso, porque cuando digo que las ciudades están en un proceso constante de cambio, me parece que tenemos que asumir todos el que tenemos que vivir preparados para el cambio. Tenemos que estar constantemente dispuestos a aceptar lo nuevo y a reflexionar sobre si realmente mejora o no lo que tenemos, y muy acostumbrados a decir por qué no, y sobre todo por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo seguimos haciendo. La verdad es que aquel primer encuentro en un barrio de Madrid fue un poco sorprendente, porque había un colectivo que venía dispuesto a decir lo de siempre, las consignas, en fin, estas cosas propias de las elecciones, y resultó un poco raro, ¿no? Y yo creo que los jóvenes que me acompañaban, los que hoy son mis concejales, pues estaban como un poco extrañados, decían, no sé si nos hemos equivocado con estas maneras de actuar de Manuela. Pero la verdad es que el segundo encuentro fue en un barrio absolutamente central de Madrid, en la Plaza de la Cebada, ¿no? Y allí se entendió muy bien. Yo me acuerdo que me dirigí a todas las personas que formábamos ese núcleo de sillas y les dije, pensar que esto es como una entrevista de trabajo. Es decir, vosotros vais a intentar contratar a la persona que va a organizar el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué haríais vosotros cuando fuerais a contratar a una persona? Pues sobre todo, pues no le diríais, no me cuente tantas cosas y dígame qué ha hecho antes, o dime qué has hecho antes, cuéntame, es decir, explícame un poco quién eres, ¿no? Y la verdad es que yo creo que allí se produjo el primer chispazo de aceptación, y a partir de ese momento quedó claro que esa era la manera que nosotros podíamos exponer el hacer una nueva política, ¿no? Es interesante, después viendo los resultados electorales, ha sido precisamente en los barrios más generales, en los barrios donde hay más gente joven, donde hay gente más ligada a la cultura, a la capacidad de investigación, a la capacidad creativa, donde se consiguieron el mayor número de votos, ¿no? Con esto os quiero decir que cuando desde un primer momento nosotros entendimos que la única manera de que haya una manera, valga la repetición, de gestionar las ciudades diferentes es con una participación, todo ello tiene que pasar por una situación de igualdad en la que el político no puede ser, el político municipal en este caso, nada más que un vecino más que participa con el resto de la comunidad para gestionar el conjunto de la ciudad, ¿no? Esa idea, que es la que me ha llevado a recibir a tantas personas y darme cuenta de la riqueza que tiene una ciudad, la diversidad de intereses, la diversidad de visiones, la diversidad de métodos de actuar de una ciudad tan grande, me hace el pensar que hay cuatro o cinco cosas que son muy importantes para gestionar de una forma diferente. La primera es que hay que luchar contra el objetivo que envenena siempre una estructura de una ciudad, y es la desigualdad. Si en una ciudad hay una gran desigualdad, si en el fondo lo que hay es una situación de privilegio de unos y una situación traumática de otros, no puede funcionar. La estructura de la convivencia se rompe. Tiene que haber una posibilidad para todos de disfrutar lo que es de todos. Y es que precisamente la ciudad es de todos, y como la ciudad es de todos, todo el mundo tiene que poder disfrutar en la misma línea. Y para eso hay un elemento medial muy importante, y es el que el político, el gestor municipal, el alcalde en este caso, los concejales, deben compartir el espacio público, ¿no? Deben compartir el transporte público. Una de mis grandes satisfacciones es el haber apostado por utilizar los medios de transporte habituales, el metro, el autobús, andar. Al principio nadie creía que eso era posible, hubo una gran campaña de desprestigio diciendo que esto no era verdad, en fin. Y os aseguro que eso mismo me hace a mí confirmar hasta qué punto, cuando el político baja, cuando el político está en la calle como uno más, se facilita muchísimo esa comunicación que es imprescindible, ¿no? Al principio me decían, es imposible, no puede ser, no vas a poder ir por la calle. Os aseguro, les aseguro que es absolutamente posible, y la sociedad es
enormemente educada. En algunas ocasiones, cuando me ven en el metro, las personas que me conocen me dan los buenos días, alguna vez simplemente me sonríen. Y bueno, sí, una vez un señor me dijo todo lo mal que le parecía que yo hacía las cosas y yo le contesté, y otras veces pues al contrario, ¿no? Pero en líneas generales es el plantear esa manera diferente de hacer las cosas que hace que nos situemos en esa necesidad de la participación. La participación es una asignatura pendiente. Es verdad que nosotros hemos apostado en el Ayuntamiento de Madrid por hacer posible naturalmente el presupuesto participativo, por hacer abrir constantemente una página web en la que se pueden plantear determinadas iniciativas. Esperemos que esas iniciativas se voten y que puedan ir teniendo como una aceptación de que se pueden hacer las cosas así. Pero a pesar de todo, yo creo que aunque hemos lanzado todas estas campañas de participación, la participación no es fácil y la participación yo creo que cuesta, en la medida en la que hay tal desproporción entre lo que son las estructuras administrativas, burocráticas y las iniciativas ciudadanas, que se produce un distanciamiento que solamente va a ser posible resolver si las propias estructuras de la función pública empiezan a deshacerse, empiezan a ser más moldeables para la ciudadanía. Porque si no, puede ocurrir que haya una cierta desesperanza y que la participación, el deseo de participación que nosotros vemos que nos llega, tengo que decir, no tanto como esperábamos por las páginas web que hemos puesto a esos niveles, no acaba de concretarse por esa dificultad de ir gestionando de una manera diferente todo lo que significa una ciudad, ¿no? Por eso yo creo que es imprescindible que la participación sea una estructura de reflexión constante. Hay que buscar cómo hacemos para que realmente todo el mundo pueda participar en la decisión de lo que es de todos, ¿no? Y a partir de ahí, pues tenemos que tener en cuenta que es muy importante ver cómo nos podemos relacionar con la ciudadanía y abordar hasta qué punto los medios de comunicación y las estructuras políticas tradicionales pueden significar dificultades en la medida que consiguen traspasar, consiguen transmitir en determinadas cosas a la ciudadanía un paisaje que no es el real. Desde el Ayuntamiento nosotros vemos con sorpresa que en muchas ocasiones, cuando hablamos con unos y otros, nos transmiten una gran sensación de que el Ayuntamiento actual tiene muchísimas dificultades, tenemos muchísimos enemigos, muchísimos enfrentamientos. Y eso no es real. Y yo, como decía, hablando con el rector y con Félix, vuestro profesor, pues yo tengo la impresión de que es como el capítulo cervantino de los molinos de viento y los gigantes. Por alguna razón estamos tan acostumbrados a entender la política como un elemento de confrontación que no acabamos de ver la posibilidad de una política sin enemigos, de una política sin embargo simplemente con opiniones diversas que son imprescindibles y necesarias, pero que no forman parte de una enemistad ni de una confrontación, sino que tienen que tener una capacidad de concurrencia para mejorar el producto de todos. No es fácil, estamos tan acostumbrados a la confrontación que parece que no se puede concebir la política si no es con confrontación. ¿Y qué ocurre? Que yo creo que por una manera equivocada de entender la política, por una forma quizá diferente de entender los medios de comunicación, cuál es su tarea o su vocación en la sociedad, pues molinos de viento se convierten en gigantes. Y esto, pues, fundamentalmente es malo para la sociedad, porque entonces la sociedad le resulta difícil participar en lo de todos, porque parece ser que es que hay que estar con unos o con otros, y la estructura de distanciamiento entre la gestión, el individuo y la autoridad política, pues se hace enorme, ¿no? Miles de pequeñas cosas. Estos días teníamos un debate en algo tan sencillo como es el consorcio de transporte, porque Madrid, como sabéis, tenemos una estructura jurídica territorial compleja en la medida en la que la ciudad de Madrid está inmersa en la Comunidad de Madrid y tenemos unos ámbitos en los que hay mucha coincidencia. La presidenta en este momento de la Comunidad de Madrid es una persona del Partido Popular
Y desde un primer momento los medios de comunicación buscan siempre que haya enfrentamientos. Yo creo que además es muy curioso, en política yo creo que los enfrentamientos entre dos mujeres que tienen una responsabilidad de gestión pública pues debe resultar atractiva para los periódicos. El caso es que siempre tratan de buscar algún tipo de conflicto del que yo huyo sistemáticamente. Y como os contaba, en una cosa tan sencilla como el consorcio de transportes, pues hay una discrepancia sobre los autobuses, la MT, que es propiedad totalmente del ayuntamiento, y el metro, que es fundamentalmente propietario de la Comunidad de Madrid. Y en una pequeñísima discusión, pues los medios, gran conflicto, gran guerra entre la presidencia de la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento. Y yo me he pasado cada vez que he tenido ocasión diciendo, no, no hay ninguna guerra, simplemente estamos debatiendo, nada más, estamos debatiendo. Y de alguna forma, eso acaba por producir, casi diría yo, una sorpresa en los medios, porque no estamos acostumbrados a oír la política, a huir de la política de confrontación. Y otro asunto más os cuento. En un momento determinado, en una de estos debates con los medios de comunicación, una periodista estaba muy interesada en saber qué es lo que más me había hecho sufrir de la cantidad de críticas que habían podido aparecer en los medios de comunicación durante estos días. Y cuando yo le dije que no me había hecho sufrir nada, se quedó muy desilusionada. Pero yo creo que realmente se busca, y se busca con una, enorme intensidad, ese escándalo en el que hemos ubicado el diálogo político, ¿no? Y es muy negativo. No solamente es negativo porque se inyecta a la sociedad, se le inyecta agresividad, y es muy grave una sociedad que identifica diversidad con agresividad. Pero también es muy grave porque para que las soluciones sean correctas a los problemas complejos, es imprescindible que haya diversas opiniones. No hay cosa más negativa que la unanimidad. Yo creo que cuando hay un problema complejo y hay unanimidad, estoy segura que hay una gran dificultad para resolverlo. Yo recuerdo la época dura en la que este país vivimos el látigo del terrorismo y hasta qué punto era difícil hacer un matiz. No había matices, no podías decir ningún matiz. ¿Por qué? Porque cualquier matiz se interpretaba en un sentido o en otro. Yo era juez de vigilancia penitenciaria en aquellos años en Madrid y vivía aquello de que no podía haber matices, pero a su vez lo vivía sabiendo que si ante los problemas complejos no hay matices, nuestra capacidad de resolverlos disminuye. Y en política es así, en todo, en cualquier cosa que pensemos, en este terrible drama de la violencia de género o en cualquier otro que pensemos. Cada vez que nosotros buscamos unanimidades, buscamos eslóganes, buscamos afirmaciones rotundas, estamos perdiendo la riqueza de los matices. Pero es difícil que la riqueza de los matices entren en el discurso político si los convertimos en estructura de confrontación. Durante estos días yo he podido observar cómo cuando alguien plantea, yo misma planteo, es bueno que mi grupo, nosotros somos un grupo municipal en el que no hay ningún partido dominante, efectivamente hay algunas personas que son del partido de Podemos, otras que son de una escisión o de Izquierda Unida y muchos que somos independientes, pero ninguno de los que estamos allí estamos en representación de un partido, estamos simplemente como ciudadanos, ¿no? Y claro, pues muchas veces hay diversas maneras de ver las cuestiones que estamos debatiendo. Inmediatamente los medios de comunicación sabemos que van a poner un eslogan, jaula de grillos. ¿Por qué? Si lo que estamos haciendo es contrastar opiniones diferentes. Pero es que si por alguna circunstancia decidimos estar todos de acuerdo en algo, pues dirán unanimidad a la búlgara, totalitarismo, siempre. Es curioso, es decir, es imprescindible que abordemos esa necesidad de la diversidad sin la confrontación. Con eso os quiero decir que los grandes problemas que hay que resolver en las ciudades generando nuevos gobiernos tienen que tener claro la necesidad de encontrar estas formas diferentes de gobernar. ¿Y por qué? Porque además en la ciudad no solamente gobiernan las autoridades administrativas elegidas por los correspondientes procesos electorales, también dominan los jueces. Yo creo que una cosa que hemos pensado poco es que en las ciudades mandan los alcaldes, los concejales, pero mandan también mucho los jueces. Eso es quizá por esta doble condición mía de haber sido magistrado durante tanto tiempo,
Yo descubro con sorpresa cómo en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, nosotros tenemos ahora resoluciones judiciales que hacen referencia a decisiones administrativas del Ayuntamiento de 1997 que se reciben en el año 2015, ¿no? ¿Y cuáles son esas resoluciones administrativas? Pues los que conozcáis un poco de urbanismo sabéis la capacidad de acción que tiene cualquier ciudadano para instar una resolución relativa al planeamiento urbano. Esto es extraordinario, está muy bien, es muy positivo, pero eso hace que, por ejemplo, personas que llevan pues más de 18 años viviendo en un determinado parte de Madrid descubren un día que el Tribunal Supremo ha dicho que todo aquello es nulo y que por tanto aquellas personas no pueden estar donde están, y se producen situaciones muy paradójicas en las que aquellas personas dicen: ¿y nosotros somos también nulos? Porque realmente no pueden entender cómo, llevando 18 años viviendo en una determinada vivienda con unas determinadas condiciones, al final resulta que todo aquel planeamiento era nulo y hay que resolverlo todo, etcétera. Simplemente quiero dar esa pequeña pincelada de esa coincidencia de los gobiernos políticos y los gobiernos judiciales en las decisiones fundamentales de la ciudad, para convenir en la necesidad de que acompañemos la necesaria participación de otras habilidades sociales que están atascadas y difícilmente reguladas en la legislación, como son la necesidad del diálogo institucional constante y, sobre todo, la mediación. A mí me está interesando muchísimo ver, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, constatar si el número enorme de multas que se ponen, estuvimos haciendo un análisis, todavía no está completo, pero es muy apasionante, sobre el botellón. Ya sabéis lo que es el botellón. Bueno, el botellón está absolutamente prohibido, pero naturalmente sigue habiendo botellones y, sin embargo, hay un número enorme de multas. Yo me pregunto, ¿las multas, las sanciones, cambian las conductas? ¿Cómo se consigue que cambien las conductas? ¿Cuál debe ser la relación entre la necesaria imposición de una sanción por quien no se presta a hacer esa parte de cumplimiento de convivencia ciudadana respetable y aconsejable? ¿Cuál debe ser? Bueno, yo creo que todo eso nos obliga a seguir innovando y a seguir introduciendo nuevas estructuras que son imprescindibles, como la mediación, la posibilidad de que haya también escucha para valorar las sanciones, para valorar las alegaciones y para ver cómo se puede conseguir que haya verdaderamente un cambio importante en toda la relación clásica de los gobiernos de las ciudades. Y ahí quiero apuntar algo más. Si empecé diciendo que es imprescindible la innovación, concluyo diciendo que es imprescindible la gestión de las nuevas ideas. Y lo digo aquí, en una universidad. Yo creo que tenemos que tener claro que fundamentalmente tenemos que idear. Solamente va a haber avance tecnológico si ideamos. Eso me lo decía Cristina Garmendia en un debate interesante que tuvimos sobre el COTEC. Y ella me decía: no interesa tanto la investigación tecnológica como las ideas. Yo creo que tiene que haber aquí ideas en la universidad que se cuestionen, que constantemente estemos recibiendo diversas alternativas. Sin embargo, me encuentro también de nuevo que en la estructura del diálogo social las ideas quieren convertirse en ocurrencias porque se las tiene miedo. Cuando se dicen cosas nuevas hay miedo y se trata de desactivar la gran capacidad de la novedad por medio de la caricatura ridícula. Y me gusta recordar a la gran pensadora que fue Concepción Arenal, que siempre ha sido una de las personas que yo valoro muchísimo y que, como tantas otras mujeres, siempre están, aunque tuvieron una capacidad importante en el desarrollo del mundo, de nuestras ideas, de nuestros países, están muy en la sombra. Concepción Arenal, con una gran perspicacia, decía: a mí me dicen que soy utópica, y yo sé que ser utópica no es un insulto, pero desacredita. Sí, yo creo que es muy importante que tengamos la capacidad de la innovación para que podamos ir haciendo esa transformación necesaria de lo público y, por tanto, de la vida de nuestras ciudades. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuela, por la conferencia. Hay muchísimas preguntas ya a estas alturas, no sé si nos va a dar tiempo a contestar todas las que hay. Yo no les quiero desanimar para hacer más a estas alturas todavía, pero creo que ya con las que hay
vamos a tener más que suficiente. Y mi disculpa previa, porque intentaré agrupar de alguna manera las que están y probablemente no nos dará tiempo. Así que, bueno, pues empiezo con unas. Hay una formulación que me ha gustado mucho y agrupo algunas. Dice, si un jugador de fútbol ocasional no puede jugar la Champions, ¿cómo una política ocasional piensa gobernar la capital? Y agrupo con otras que le preguntan sobre el momento en que decidió presentarse a la candidata a la capital y por qué. ¿Qué les ofrece también a aquellos que no le han elegido como alcaldesa? ¿Cuál es su visión? Y bueno, pues un poco sobre su propia figura como alcaldesa. Bueno, pues muchas gracias. Yo ahí quisiera plantear hasta qué punto gobernar, resolver los asuntos de una comunidad casi forma parte de lo que son las habilidades necesarias de cualquier ser humano. Efectivamente, todos gobernamos nuestras casas, organizamos nuestros pequeños territorios. Yo creo que precisamente nuestros pequeños territorios es el modelo de los grandes territorios, porque la comparación con unos jugadores especialmente preparados para tener una competencia técnica específica tiene poco que ver con gobernar. Yo creo que gobernar fundamentalmente es permitir que haya la participación necesaria de todos y cada uno para organizar cosas en las cuales es imprescindible, yo diría, reducirla a lo pequeño, a lo doméstico, a lo sencillo, a lo cotidiano. No sé si con eso he contestado o debes tengo seguido. No, es, la valoración de la respuesta es que no. No, pero es que no sé si había alguna cosa más que decías ahí que no, sobre bien. Cómo decidió presentarse a la alcaldesa. Bueno, la decisión fue una decisión muy digamos, provocada por ver que se trataba de un grupo de personas, las que me lo pedían, muchas muy jóvenes, y una cierta sensación de responsabilidad, es decir, la edad te da unos conocimientos, te da como una mochila que piensas que puede ser útil para la gente más joven, ¿no? Y me pareció que era un momento como de transición en el que yo podía hacer un puente, ¿no? También influyó mucho el que las figuras femeninas que en aquel momento estaban compitiendo pues eran figuras femeninas con una política, una manera de hacer política que no tiene que ver con la idea que yo tengo de cuál debe ser la cultura de las mujeres. He dicho en varias ocasiones que creo que las mujeres que hemos logrado tener una gran presencia ya en la vida pública, sin embargo, no hemos sabido incorporar nuestro estilo de mujeres en lo público. Aceptamos el estilo masculino tradicional de la autoridad, del distanciamiento, de la complejidad sin motivos, etc. Y yo pienso que una manera de entender la política, desde mi punto de vista, de la mujer, es mucho más la relacionada con el cuidado, con lo pequeño, con lo natural, con lo cotidiano, ¿no? Y eso me hizo pensar que probablemente pues que si la señora Rivas se presentaba en Madrid, ella podría efectivamente agrupar muchos votos y pensé que me necesitaban y bueno, pues me decidí. Un segundo grupo de preguntas unidas al concepto de participación. Sí, hágase más. Unidas al concepto de participación ciudadana. Una primera dice, ¿hasta qué punto su reflexión sobre la participación y la implicación ciudadana en la gestión de la ciudad cuestiona la estructura fundamental de un ayuntamiento y su razón de ser? La uno, con otra que dice, ¿cree que es posible una democracia participativa en una ciudad tan grande como Madrid? Con otra que le cuestiona también sobre una reflexión sobre cómo debe ser esa forma de gestionar la participación ciudadana, sobre si puede existir una participación ciudadana real y las instituciones cubren cómo deben nuestras necesidades. Esta es una pregunta de una alumna cuya segunda parte contestaré yo después. Y después
su opinión sobre los reglamentos y las ordenanzas de participación ciudadana a nivel municipal. Si supone o no una fagocitación de las iniciativas populares por la vía administrativa ordenada. Bueno, la verdad es que es un ámbito amplísimo y yo creo que hay que... Yo empezaría un poco muy desde arriba, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay un tema que hay que reflexionar mucho sobre qué es un partido político y esa visión del partido político que pretende abordarlo todo, ¿no? Yo creo que el partido político pretende identificarse con una ideología completa que aborda muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Yo me siento muy distante de esa concepción. Creo que no tiene sentido en el momento que ahora vivimos, pero perjudica a que haya una visión más correcta de lo que es la participación. Yo creo que la participación yo la veo fundamentalmente como muy singularizada. Entiendo que fundamentalmente cuando la ciudadanía, la sociedad civil es dinámica, hace cosas. Se le ocurren ideas, desarrolla proyectos y de alguna manera tiene que encontrar un sitio en lo público para desarrollar esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en el ayuntamiento nos planteamos que tenemos muchos locales vacíos. El Ayuntamiento de Madrid tiene un gran patrimonio inmobiliario y tiene muchos huecos y sabemos que hay mucha participación ciudadana, grupos, asociaciones que quieren hacer cosas. Unos son obras de teatro, unos son planteamientos más sociales, otros son planteamientos puramente educativos y piden locales. Y decidimos, pues, demos locales. ¿A quién? Pues hagamos una estructura que sea clara, en la que se establezca con facilidad por qué se le dan unos locales a unas personas y a otras, etcétera, ¿no? Y hagámoslo así, ¿no? Con eso pretendemos garantizar que la independencia del proyecto puede surgir y puede florecer y que desde lo público vamos a permitir que aquello surja y florezca. Lo único que tiene que haber una estructura de orden para que nadie se pueda sentir marginado y por qué se le da a estas personas y a otras no. Hay que dar una explicación, ¿no? Yo creo que eso puede ser una buena manera de cómo hacer una participación que respete la singularidad que tiene que tener el proceso de participación, pero que lo ordene, en la medida de que no haya muchas cosas contradictorias, no se pierdan muchos recursos por no haber hecho un planteamiento ordenado y organizado, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que hay muchos aspectos de la participación sobre los que tenemos que pensar. Y mucho, y no solamente tenemos que pensar en la participación de asociaciones, sino en la participación individual, ¿no? Estos días hemos hecho un pequeño concurso interior en el ayuntamiento para crear una especie de banco de talento entre los funcionarios, ¿no? Y les hemos pedido que den ideas en materias muy ajenas a la administración pública, aunque las cuales tiene competencia el ayuntamiento, que han sido el turismo, el empleo y el pequeño comercio, ¿no? Pues ha habido gente que individualmente ha planteado ideas muy interesantes, ¿no? Se asumen, ¿por qué no? Entonces pienso yo, si pudiéramos organizar y asumir muchas ideas individuales, también eso es una manera de participar. Uno con esto, un tercer bloque de preguntas que cuestiona sobre la autogestión o el modelo de autogestión. De hecho, cita el tema que en Donostia ha sido noticia las últimas semanas, de Corchonea, y le pregunta sobre el modelo de autogestión unificado del que se está debatiendo en Madrid y cuál es su posición sobre la autogestión, los centros autogestionados. Es un bloque de varias preguntas. Yo creo que la autogestión es muy positiva y lo único que hay es que enmarcarla en el sentido de que no signifique un despilfarro de los medios públicos, ¿no? Pero yo creo que la autogestión no solamente es positiva,
sino que tendríamos que desarrollarla probablemente en aspectos de la vida en el que no hemos reflexionado lo suficiente, ¿no? Yo creo que es muy positiva. Lo que ocurre es que de alguna manera hay que marcarla, hay que evaluarla y tiene que haber posibilidades de transparencia en la autogestión. No pueden ser núcleos absolutamente cerrados en los que no quepan esas características esenciales de lo público, que es la evaluación fundamentalmente y digamos la capacidad de ordenación correcta en el marco de toda una estructura general que puede ser una ciudad. Tercer bloque sobre transporte. Tercero o cuarto, no sé ya, cuarto. Sí. Un cuarto sobre transporte, ¿no? El tema de las bicis eléctricas, cómo está el tema, que es culpa de la educación, cómo puede evolucionar, y si sueñas con Madrid con menos coches y más bicis, con un aire más sano. También aparece el tema de la incineración, que no sé si tiene que ver también con el transporte público o es otro tema, pero por lo menos cómo ve el tema del transporte público o también el tercero. Bueno, a mí me parece que el transporte es muy interesante porque en el transporte se puede como diseñar la necesidad de una ciudad más igual, ¿no? Es decir, es muy interesante ver quién accede al transporte público, quién no accede al transporte público, quién siempre va en coche, qué tipo de coches se utilizan unos y otros, qué tipo de recursos de la sociedad se utilizan por pocos en perjuicio de muchos, ¿no? El tema del transporte yo creo que es apasionante porque además también es un lugar de encuentro. Es esa especie de interrelación ciudadana que se produce cuando muchas masas van a un sitio y otro. Yo personalmente me encantan los medios de comunicación, me encanta ver el comportamiento de los ciudadanos en lo público, en esa manera de transportarse unos a otros, ¿no? Yo creo que hay que mejorar al máximo todos los medios de comunicación, de transporte, y además hay que darles como un plus de encuentro, ¿no? Hay en Madrid una campaña que a mí me gusta y que me gustaría mejorarla muchísimo, que se llama Libros a la Calle. Consiste en que, sobre todo en el metro, suele haber siempre textos de determinada literatura, ¿no? También hay algún tipo de bibliotecas en el metro, pero yo creo que son pocas y habría que hacer más lugares de encuentro para que en ciudades en las que el transporte emplea un tiempo, pues porque aunque se busque y se intente que se tarde menos tiempo en el transporte, pues muchas veces son 20 minutos, media hora, una hora. Yo creo que había que rentabilizar todo un conjunto de actitudes de encuentro que se dan en los medios de transporte, que es importante, ¿no? Hay que mejorarlo al máximo. Yo creo que es también muy importante el hacer políticas de caminar. Vivimos en ciudades que son acogedoras, en donde se puede caminar mucho y caminar además pues es muy, muy importante, ¿no? Uno de los proyectos que tenemos dentro de Madrid Salud y que ya se empezó, pero que lo queremos continuar, es seguir las prescripciones médicas, ¿no? Cuando un médico le dice a una persona, pues ande tanto o haga deporte, pues de alguna manera que los centros de salud asuman esas prescripciones médicas, las faciliten y hagan una interrelación entre sanidad y salud y deporte, ¿no? Me parece que eso puede ser un círculo interesante, ¿no? Sí, hay que modificar naturalmente y mejorar muchísimo los contratos que tenemos con las empresas de bicis eléctricas porque el nivel es muy poco satisfactorio, ¿no? Ahora mismo me parece que la semana que viene empezamos a utilizar los coches eléctricos de alquiler en los cuales el ayuntamiento no ha decidido implicarse, sino simplemente dejar a la iniciativa privada que lo ponga en funcionamiento. Quizá hubiera sido bueno buscar alguna estructura de ese tipo para las bicicletas, ¿no? Puesto que es verdad que en el seno de la gran ciudad de Madrid pues no ha dado buen resultado la empresa con la que ha contratado el ayuntamiento y está habiendo muchos robos, pero bueno, yo creo que todas estas cosas se podrán ir solucionando y realmente la bicicleta eléctrica ha hecho posible que Madrid, una ciudad grande y con muchas cuestas, pues resulte manejable. Y yo creo que en 3 o 4 años pues estaremos más acostumbrados a la bicicleta en Madrid y habrá más carriles bici. Y yo creo que se podrá disfrutar además también de esas prescripciones sin lugar a ninguna duda de salud. Sobre el turismo,
Hay una que dice que, según las últimas noticias, el turismo y sus ingresos han aumentado en Madrid, los ingresos derivados del turismo, pero no así los salarios ni los puestos de trabajo en el sector. Entonces, una reflexión sobre eso y otra sobre la gentrificación del centro. ¿Qué planes y qué medidas de actuación estáis o tienen pensadas hacer para que facilite la convivencia entre turistas locales, entre personas locales y extranjeros? Voy a empezar por la última. La idea, que además fue un elemento importante del programa electoral, era conseguir que en Madrid haya 21 centros. El 21 son los distritos. Hay distritos que son enormes, tienen muchísima población. Y la idea es que en los barrios, en los distritos, haya núcleos de turismo. Uno de los proyectos que más ilusión me provoca es el abrir un museo que hasta ahora estaba cerrado, es el Palacio de la Duquesa de Osuna, que es un sitio que puede llegar a ser un monumento muy interesante respecto a la vida cotidiana en el siglo XVIII y que forma parte, está en un barrio de Madrid, ¿no? Eso puede hacer que haya como una nueva, una visualización de tesoros muy importantes de esta ciudad que no eran conocidos y que yo creo que se deben conocer, ¿no? Dentro de esa línea, en esa zona, digamos, el noroeste de Madrid, pues hay otro proyecto que ojalá lo pueda haber acabado, porque yo creo que es una preciosidad, es una quinta muy antigua del siglo XVI, que después se evolucionó y que estaba abandonada y que ahora pues se trata de poner en marcha una especie de un primer parque agrícola de turismo, ¿no? Y yo creo que eso puede llegar a ser una preciosidad y también está en esa zona, ¿no? Así que la idea es desvincular el centro, que Madrid no se visite solamente el centro, sino que se conozca todo lo que hay en torno a esos 21 distritos, ¿no? Después, el que el turismo en Madrid va a aumentar, yo creo que sí, es muy lógico, es decir, es positivo. Yo creo que el turismo siempre significa encuentro, hay que darle la visión que tiene de intercambio, de capacidad de comunicación, que es muy importante, y luego también de autoconocimiento de lo que es una ciudad. En una ciudad tan grande, la mayor parte de la gente no sabe ni siquiera lo que pasa en Madrid. Es demasiado grande y de unos distritos a otros no se sabe, pero personas que viven en el centro, pues por ejemplo, pues no saben que a lo mejor en Madrid hay una piscina nudista o que hay muchas cuestiones que están muy oscuras. Y la idea es construir unos centros de turismo que sean como espejo, donde se vea mucho de lo que se puede hacer, ¿no? Hay otra pregunta sobre política social. ¿En qué se concretan las líneas prioritarias de la política social de su alcaldía? Incorporo también otra pregunta que es sobre desahucios, ¿no? Porque entiendo que también el tema de los desahucios entra dentro de la categoría de política social, podría entrar, ¿no? Y bueno, pues creo que también le inquiere sobre la oficina, creo, de mediación y comunitaria. Bueno. Sí, la verdad es que de los primeros apartados de lo que veíamos que era urgente hacer en los primeros días, consistía en garantizar que cualquier persona que fuera desahuciada no se quedaba en la calle. Ese fue el principal punto de partida nuestro y la manera que tuvimos claro que había que hacer era fundamentalmente hablar con todos los bancos, con todas las entidades bancarias, porque nosotros conocíamos hoy por hoy, sobre todo hace uno o dos años, ahora hablaremos un poquitito de eso, los bancos, con ocasión del impago de muchísima gente de las cuotas hipotecarias, habían sido unos elementos definitivos para solicitar los desahucios de muchísimas personas, ¿no? Y por eso yo creo que casi antes de constituirse el ayuntamiento comenzamos a tener conversaciones con los bancos para pedir que aquello se parara. Que se hiciera lo imposible para que no se siguiera desahuciando a nadie, para que se buscaran alternativas, para convertir las cuotas hipotecarias en alquileres sociales, buscar alternativas. La verdad es que yo creo que eso ha dado un buen resultado. En este momento, en la oficina de mediación hipotecaria que ha constituido el ayuntamiento, tenemos representantes de todos los bancos, de todos los bancos importantes, y realmente yo puedo asegurar que no me consta que nadie se haya quedado en la calle desde cuando el día, digamos, 25 de junio, yo creo que es la fecha en la que se crea
esta oficina de mediación hipotecaria, la oficina funciona, ¿no? De todas maneras, eso nos obliga a dar un giro muy importante a lo que hasta ahora era la política de vivienda del ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid había vendido una parte muy importante de sus viviendas sociales a fondos de inversión, con lo cual el parque inmobiliario de la empresa municipal de la vivienda había desaparecido, había disminuido muchísimo, y nos encontrábamos con que tenemos un nivel de vivienda social muy pequeño y hay que hacer lo posible por aumentarlo. Con la situación económica que tenemos se van a hacer naturalmente nuevas viviendas con destino social, pero se va a intentar un colectivo de viviendas que estaban destinadas a la venta a convertirlas en viviendas para alquiler, y luego pues a través de las conversaciones con los bancos pues podemos ahora mismo contar casi con 400 viviendas cedidas por los bancos que podemos destinar a utilidad social. ¿Cómo ha sido eso posible? Pues yo creo que ha sido buscando una coincidencia de intereses. Con ocasión de lo que significó las ejecuciones hipotecarias en los años, sobre todo 2011 y 2012, los bancos adquirieron muchísimas viviendas por unos precios irrisorios y con una situación de injusticia brutal, porque no disminuyeron los créditos que tenían los deudores hipotecarios, pero es un patrimonio que está en manos de los bancos, que gran parte pasó a la Sareb y que hace pues, que ellos tampoco tengan interés en mantenerlo, porque les da más gastos que beneficios, y por eso pues, se ha llegado a un acuerdo con ellos para la cesión de viviendas que se puedan utilizar en el ayuntamiento para esta actividad social. Pero necesitamos muchas más, porque la situación de la vivienda hace que haya una demanda muy importante para gente joven, para gente mayor, para familias, de viviendas en alquiler, con unos alquileres bajos, que son los únicos posibles en un momento en el que la crisis económica sigue golpeando a la sociedad más vulnerable con unos salarios muy bajos. Entonces, la única posibilidad es que desde las políticas sociales se ofrezcan viviendas en alquileres muy, muy baratos, ¿no? Y eso es imprescindible, ¿no? A partir de ahí, pues, otra de las alternativas que hemos puesto en marcha es el hacer un banco de datos con todos aquellos niños que realmente pueden tener una situación de malnutrición y buscar una estructura de seguimiento médico individualizado para en uno o dos años poder asegurar que hemos normalizado esa situación en la que nos hemos encontrado, pues aproximadamente pues tendríamos casi 30.000 niños que están siendo atendidos por los servicios sociales y de los cuales no sabemos todavía cuántos pueden estar en una situación de malnutrición, y por eso queremos que haya un tratamiento médico individualizado para poder constatar cuál es el nivel de necesidad alimenticia que precisan. Viniendo más hacia nuestra realidad, hay dos preguntas que le quieren sobre la situación en Euskadi, en Euskal Herria, en el País Vasco, como le quieran ustedes llamar. Una le dice, primeramente, gracias Manuela, gracias por la implicación y activismo en la justicia social. Especialmente gracias por todo lo que has hecho por y para Euskal Herria y su gente. En el tema de la paz y la convivencia, ¿qué consejo darías a los partidos políticos para que superen sus tabús respecto al conflicto? ¿Cómo se podría evitar la dispersión de presos políticos y civiles vascos? Y hay otra que dice, se deben promover medidas que obliguen a los políticos a convivir más y mejor para desactivar el frentismo. Sí, sin duda sí, la segunda claro que sí, y la primera, por supuesto yo creo que a mí me parece que una política inteligente es la política que mira a las personas, y mirando a las personas en esta comunidad que yo, de la que me siento muy cerca y que me siento muy a gusto, es, cuando vengo al País Vasco me siento extraordinariamente bien, pues solamente hay que escuchar a su gente, hay que ver la manera de que cuando las heridas por quien más las han sufrido están con un proceso de sanación, ¿cómo es posible que desde los partidos políticos no se vean nada más que los conflictos artificiales y no se vea la necesidad de unión, la necesidad de perdón, la necesidad de coincidencia, de convivencia, la necesidad de la paz, ¿no? Yo creo que es que se miran intereses electorales y no se miran personas, y a mí me parece que es la gran equivocación. La gestión política hay que hacerla siempre mirando a las personas, no a los intereses
de los partidos, no a los intereses electorales, ¿no? Yo creo que ese es uno de los debates que tenemos pendientes sobre lo que son los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos están a veces tan enredados en sus intereses electorales que no ven la gente, que no ven a las personas que forman parte de la sociedad, que la miran con unas gafas de unos intereses que a mí me cuesta admitir. Y terminando ya, vamos acabando también por el respeto a la hora, ya que hay una última serie de preguntas y luego enumeraré las que me dejo también en la gatera por respeto a los que las han formulado y vemos si podemos hacer una última sprint. Claro que sí. Pero, ¿qué le dice? ¿Cuál es su perspectiva respecto a las próximas elecciones generales? ¿Cree que lograremos un cambio tras las elecciones del 20 de diciembre? Y una más concreta que dice, ¿cree que Pablo Iglesias sería un buen presidente de gobierno? Bueno, yo respecto a las elecciones, vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces, no conozco mucho, no sé valorar mucho las alternativas de los partidos, me siento muy distante de ese mundo. Creo que el cambio en la manera de hacer la política es imprescindible. Pero no es rápido, ni es sencillo, ni pasa simplemente por la sustitución de unos partidos por otros. Lo que importa es que las estructuras electorales, partidos o lo que sea, actúen de una manera diferente. Y eso es lo que para mí me parece que es más importante. Por tanto, pues no sé, no me importa mucho. O no tengo muy claro que sea decisivo el cambio si hay unas u otras personas. Dependerá mucho que desde los procesos electorales se hagan las cosas distintas para que realmente sea distinto el producto final. No era un motivo esencial de este pequeño intercambio de ideas lo que deben ser, por ejemplo, los procesos electorales y los programas políticos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos muchas cosas que revisar. Muchas cosas que pensar, muchísimo que pensar sobre qué significan los partidos. Yo leía, justo en el borde de la campaña electoral, volví a leer a Simone Weil, que yo me encantaría, no sé si alguno de los que están aquí ha leído sus consideraciones sobre los partidos políticos, que ella da en 1946. Yo es una pensadora que respeto muchísimo, que me influyó en mi juventud y que me sigue interesando algunas cosas que ella dijo en su interesante vida de filósofo, ¿no? Y me gustaría que comentáramos, ¿no?, si la necesidad de cambiar, de realmente tener otra idea de lo que es la representación política, ¿no?, buscar otra forma. Entonces, lo que más deseo es que entre todos impulsemos el cambio de la forma de hacer política, que no pensemos tanto en personas, sino que pensemos sobre todo en cómo cambiar nosotros desde nuestras expectativas y las personas que están gestionando esa representación política muy especialmente. Le leo de seguido las preguntas que nos dejamos en la gatera para que coja la que quiera y cerremos así la intervención. Sobre emprendimiento y personas jóvenes, ¿qué opinas sobre esa lectura de emprendimiento, de que los jóvenes tengan que ir al extranjero? ¿Cómo puede el concepto de Smart Cities potenciar el emprendimiento social? Su lectura sobre qué ha heredado, el Ayuntamiento de Madrid y cómo le condiciona su acción política, cómo se puede gestionar bien la diversidad en las ciudades y cómo eso puede llevar a un modelo compartido, qué va a suceder con las terrazas en la Plaza 2 de Mayo de Madrid y cómo casa eso con su concepto de que las plazas son del pueblo, qué va a suceder con la asignatura de filosofía, con la pérdida de la asignatura de la filosofía en el currículum. ¿Qué supone eso de pérdida? Su opinión sobre la financiación de las religiones, sobre qué podemos hacer para avanzar en el cuestionamiento y replanteamiento de la tradicional, cómo luchar o cómo abordar la lucha de clases en las ciudades y finalmente cuál de sus propósitos es más difícil de conseguir y por qué. Bueno, pues en ese conjunto enorme de preguntas, muy bonito, pues yo la resumiría en el sentido de que tenemos que aceptar que somos diferentes, que en una ciudad
hay muchas personas diferentes. Yo decía, se me olvidó decirlo, pero justo el día que acabó el proceso electoral, yo hablé de que iba a intentar convencer a muchas personas que no nos habían votado, que desde un planteamiento de aceptar la diversidad como un elemento integrante, positivo, esencial, esperaba seducir a todo el mundo, y lo sigo pensando, ¿no? A mí me parece que es importantísimo plantear que debe caber todo en una ciudad, y por eso deben caber terrazas, y deben caber bancos sin terrazas, y deben caber un parque de niños, y deben caber empresas tradicionales y empresas sociales y cooperativas. Y para todo eso, lo que sí es imprescindible es que la juventud viva muy especialmente su gran capacidad de innovación. Porque si los jóvenes no innováis, no sois capaces de cuestionar todo, pues os vais a limitar muchísimo y vais a perder una gran oportunidad de desarrollo personal. Porque yo creo que si hay algo fantástico es colaborar en la creación social, el participar, el diseñar, realmente diseñar ideológicamente, funcionalmente, un mundo nuevo y diferente. Y eso es una aventura apasionante que yo la he vivido, yo la recomiendo. Es decir, es absolutamente imprescindible, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, ¿cómo vamos a prescindir del oficio de pensar? Yo creo que pensar es un placer extraordinario y tenemos que estar entrenando nuestra capacidad de pensamiento siempre, tener el pensamiento ágil, no solamente para cuestionar lo demás, para cuestionarnos nosotros, lo que hacemos, por qué lo hacemos. Pensar es una aventura extraordinaria. Yo creo que la filosofía ayuda a pensar, por lo menos a mí cuando era un adolescente de 14 años me ayudó mucho a seguir pensando, a identificarme con mi pensamiento, a descubrir que yo no hablaba con Dios. Yo cuando era niña era muy religiosa y pensaba que estaba todo el tiempo hablando con Dios. Luego me di cuenta que hablaba conmigo misma. Pero ese diálogo conmigo misma, ese proceso de pensamiento, es imprescindible. Tenemos que ser sociedades que estemos pensando, relacionando nuestros pensamientos, construyendo este mundo apasionante. Y los jóvenes tenéis esa tarea innegable, pero a su vez maravillosa, de construir un mundo distinto. Todos los días preguntaros esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo podríamos hacer mejor? ¿Por qué no intentarlo? Vale la pena, de verdad, es una aventura extraordinaria.